queridos televidentes, tenemos a unos grandes invitados en esta mañana, aquí en Mañana Latina. Bueno, Obi, que es un influencer de fashion, y ya nos va a contar un poquito cómo él llegó ahí, la importancia de socializar. Y también tenemos a G. Andre con la organización o la fundación Dem Lampkin. Lampkin, que es una organización que ayuda a todas esas comunidades que quieren hacerse más fuertes. Welcome to Mañana Latina. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Y por supuesto también tenemos a nuestra querida Lucín, que ella es una de las principales organizadoras de este evento que ahorita nos van a platicar, que es el 29 de abril, por medio de la Fundación Lampkin. Welcome, guys, bienvenidos. Welcome, 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 DeAndre. So let's start with DeAndre, this foundation that we had the pleasure to be for 5 years already, right? Yes. Helping o ayudando a las comunidades que necesitan ser más fuertes. Helping the communities that need to get stronger. How do you guys do it? ¿Cómo ustedes hacen esto con la comunidad? So we're a human service organization and we focus on addressing societal issues. We try to figure out viable solutions to those, to resolving those issues. Así es, ellos son una organización que les encanta resolver esas pues situaciones que viven las personas más necesitadas o con menos beneficios, ¿no? Ahorita. Lucine, I would like to know how, what's your role in this event that we're going to be having super soon. Yo quisiera preguntarle a Lucine, ¿cuál es su principal personaje? ¿Qué es lo que haces tú principalmente, su rol en, en este evento que va a ser el 29 de abril? Well, I'm representing the World Networks, which is a network for entrepreneurs doing good in the community. Ella es representante de the World Networks, que hacen eventos para la comunidad. Yes, and about a few years ago, DeAndre with the Lampkin Foundation was actually a recipient of the Entrepreneur Awards back in 2018, I believe. Y en el 2018, Andre Lampkin le dieron un premio por esta fundación. Correct. And since then, we've seen him literally pull up his hands. Desde entonces hemos visto cómo él realmente se involucra. Everything with the volunteers, hands-on, feeding the people who don't have food to eat in the city of Ontario. Todo por voluntariado en la ciudad de Ontario, le da comida a los necesitados. Correct. During COVID time, they did so much good. Durante el COVID hizo muchísimo para ellos. And we want to represent them by hosting this beautiful fashion gala. Y nosotros queríamos representarlos en este en esta gala de fashion con su fundación. Y precisamente aquí estamos con Obi también, que hace parte de todo este movimiento. Obi is a very good piece in the whole entertainment event that is coming out. So, Obi, dinos un poco, ¿cómo haces parte tú también de esta organización? Claro, mira, primeramente, para mí es un agasajo como influencer unirme con personas como DeAndre, que están tan estrictos en su vida y el labor que hacen. Yo me uno a ellos como influencer porque soy parte de, soy embajador de The World Networks. Entonces, para mí es un agasajo unirme con DeAndre y Lampkin Foundation para poder dar un poquito más a la comunidad. Quiero mencionar, chicas, para la audiencia, de hecho, que DeAndre, la fundación tiene clases para la comunidad, para asesorarlas en lo que, cualquier problema que tengan. Hay clases diariamente en la facility, ahí les van a poner toda la información, como estaban diciendo, para la comunidad de Ontario y las comunidades también cercanas. Claro. So, esa labor que ellos hacen, para mí es un privilegio poder unirme con ellos. En la gala que estamos hablando, voy a estar ahí siendo unas sorpresitas, voy a estar trabajando también allí. De hecho, las quiero invitar a ustedes, chicas, y a todos, la audiencia emprendedora, que por favor se unan a Lampkin Foundation. Como les digo allí, les vamos a poner toda la información para que los negocios o gente que quiera dar o igual ocupe de esta fundación, Obi, puede contactarnos. Nos comentaba Lucy, que muchas gracias por telling us that se hizo un evento muy grande que tiene que ser socializar, ¿no? Sí. Y en ese evento ella, bueno, se da a conocer tu nombre y todo y empiezas a despegar en muchas plataformas. Entonces, la importancia de ir a estos eventos que son de socializar o the famous networking, which is amazing for all the communities. Es muy importante socializar en estos eventos, ¿no, Chris? Recordémosles, así es, recordémosles a toda nuestra audiencia, si quieren atender este evento, ¿a dónde se pueden inscribir o dónde pueden comprar boletos?
boletos o dónde pueden encontrar información? Claro, mira, nos pueden encontrar en The World Networks, en Instagram, en todas las plataformas, también en la Lampkin Foundation, en Instagram y en todas las plataformas, o pueden también usarme en mi plataforma. Yo los puedo poner en contacto con Lucín y con los gerentes de estos, de esta organización, y igual para el 29 de abril. Y sí, la invitación está allí para todos los que quieran ¿En qué lugar va a ser? Recuérdanos. Va a ser en Ontario. En Ontario. Sí. And we're very grateful to have both Luzine and Obi on board. Yes. What this gala is really about is just celebrating everything that we have done for the communities that we serve. Sí. And just talking about resilience and giving everybody an update on what we've been able to accomplish in the last 5 years. Así es, que está muy contento G-Andre, porque van a celebrar precisamente en esta gala todo lo que se ha celebrado y se ha ayudado a la comunidad en estos 5 años, y también recordar la resiliencia, ¿no? Entre comunidades. Que qué bonito que G-Andre ha venido trabajando en esa resiliencia. Yo sé que hablas un poco español. ¿Qué te gustaría decirle a la comunidad? Un poquito. Estoy aprendiendo. Bueno, G-Andre, Lucino, Obi, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Vamos a estar muy pendientes de este evento, y ahí vamos a estar, Melissa. Ahí vamos a estar, y gracias por la invitación. And always welcome to Mañana Latina. Gracias. Familia, vamos a una corta pausa. Ya regresamos con mucho más. ¿Qué te parece? En lugar de ir a una pausa, yo quiero recordar Conexión Divina, porque ahorita estamos hablando de Coachella, de estas chavas que están triunfando, y estoy seguro que ustedes quieren escuchar a Conexión Divina. ¿Te parece si vamos a verla? Son muy talentosas, estuvieron aquí en nuestro programa y ahora hacen el salto a Coachella, y para nosotros nos enorgullece, ¿no? Haber dado esa patadita de la suerte, y que ahora esas muchachas se sientan triunfando, nos encanta. Vamos a ver.